Sin lugar a dudas, otro de los protagonistas de este próximo E3 2016, concretamente en esa Treehouse de Nintendo, va a ser ese The Legend of Zelda, que además en esta ocasión vuelve a ser noticia porque parece ser que ese The Legend of Zelda va a tener dos demos diferentes, dos demos de un mismo juego, sí. La historia del nuevo The Legend of Zelda es bastante larga, ¿no? Anunciado inicialmente, ya sabéis, para Wii U, el desarrollo se ha ido extendiendo mucho y obviamente con motivos, ¿no? Ha llegado al punto de que finalmente ha sido anunciado también para la nueva plataforma de la compañía, ya sabéis, Nintendo NX. Y bueno, pues estamos ante, desde luego, uno de los lanzamientos más importantes de la compañía, sobre todo para el próximo 2017, en este caso, que es cuando se va a lanzar. Uno de los primeros lanzamientos estrellas, de hecho, para Nintendo NX sería este nuevo The Legend of Zelda. Bueno, pues se ha sabido que el título va a tener una extensa demo jugable y que dicha demo se podrá probar en la tienda de Nueva York de la compañía. Y atentos porque llegan noticias desde distintos medios de que Nintendo están informando de que se podrán probar dos demos diferentes y que dichas demos tendrían una duración de 90 minutos. Por tanto, es bastante tiempo para probar el juego. O sea, si la demo dura 90 minutos... no quiero imaginarme cuánto va a durar el propio juego. Todos sabemos que los Zelda suelen ser bastante largos, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿no? Se desconoce si cada una de estas demos va a tener contenido diferente o qué es lo que se podrá probar en cada una de ellas, ¿no? Esto todavía no se sabe. Hay quien dice que, bueno, a lo mejor han dicho dos demos porque puede que sea una la demo de Nintendo NX y otra la demo de Wii U. No creo que sea por eso, pues si no, no saldría esto como noticia. Sería un poco absurdo, ¿no? Bueno, estaremos pendientes, como siempre, de cualquier información que se produzca. Lo cierto es que es otra de las estrellas de este E3. Este E3 va a ser muy épico, chicos.